entonces en línea al compañero Lionel Stinnitz. ¿Cómo está, Lionel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Lionel? Bien, bien. Estabas escuchando más o menos lo que veníamos charlando de Vicentín, ¿no? De la claro, de los 99. Escuché la última parte de Claudio. Mira, ¿qué es la comida mía? ¿De esto? Sí, claro. Mira, yo pienso ahí con lo que decía Claudio, vos sabés que hubo una 126, hubo una resolución 126. Y si es menos conocida es porque justamente fue más efectiva, que fue la resolución que escalonaba las retenciones y le devolvía una gran parte a los pequeños y medianos productores, que fue la resolución de la última parte del gobierno de Cristina en el 2014, si no me acuerdo mal, y fue la resolución que partió a la mesa de enlace. Yo pienso que la clave en estas cosas, yo estoy de acuerdo con que el campo es algo mucho más heterogéneo de lo que se piensa, tanto desde la derecha clásica como también desde muchos sectores del kirchnerismo o de la izquierda, ¿no?, que plantean el campo como algo antagónico, homogéneo, y no es así. Y yo pienso que si lo de Vicentín hizo mella es justamente porque le pegó por la mitad a ese sector. Porque salió el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba a decir que los de Vicentín habían chocado la calecita. ¿Por qué hay una de las dos empresas en Santa Fe, uno de los dos pueblos en Santa Fe, que tiene al menos una empresa que es acreedora de Vicentín? Bueno, porque evidentemente Vicentín muestra esa desigualdad entre la propia cadena del campo. Entonces me parece que el acierto del gobierno, en el caso de Vicentín, es mostrar la necesidad de intervenir, no desde un punto de vista, digamos, externo de ese sector y de esa cadena, sino justamente al contrario, una necesidad de sostener un actor para que no haya casi 3.000 productores que se queden sin cobrar. A mí me parece que, digamos, en ese sentido la decisión del gobierno es acertada. Después, ¿qué hay? Hola. Sí, escuchamos. Después lo que hay es una tensión, un cálculo político ahora de cómo se va a hacer. Está también en danza lo que está el plan Perotti, que es una intervención, no es una intervención, sino que sería una empresa mixta con proveedores del gobierno nacional y del gobierno provincial, y implicaría también que ingresa con un actor privado. Es decir, hay diferentes cuestiones, y ahora me parece que el punto central que está concentrado el gobierno, o por lo menos la intervención, es en sacar a la luz cuál fue la operatoria del momento final de Vicentín, es decir, desde la última parte del gobierno de Macri hasta hoy. Ayer hubo una presentación de la secretaria, de la presidenta del Instituto de sí, como le dije, J Nacional, pero Santa Fe, ahora no me acuerdo del nombre, donde plantearon las irregularidades de los socios a través de la controlante uruguaya de Vicentín. Entonces, bueno, hay que ver cómo avanza todo eso para terminar de ver cuál es el resultado de la ocupación temporaria, ¿no?, de esta intervención, que tiene 60 días para obrar y para poner sobre la mesa cuál es la situación actual de Vicentín y cuál es la, digamos, las operaciones fraudulentas que hizo la gestión privada de la empresa. Ese es el tema, ¿no, Lionel? El tema de deuda también, pues la gente no lo entiende de esta manera, ¿no? No lo ve de esta manera. El tema de la deuda ya nuestra, Vicentín, digamos. Con la deuda que tiene de AFIP y del Banco Nación y del Provincia, la verdad que somos todos Vicentín, en serio. medio dueño, ¿no? Ahí el problema es que si esa deuda se capitaliza, quiere decir que esa deuda se transforma en que vos tenés, por ejemplo, ahora el Banco Nación, para decirlo a grosso modo, Banco Nación en Provincia tiene el 20%.
20% de la deuda. Ok, si esa deuda se capitaliza, vos tenés el 20% de la empresa, pero vos no controlás la empresa. Claro. No tenés la mayoría. Entonces, hay dos problemas. Un problema, como decís, el patrimonio estatal que está comprometido, que es la deuda que tiene con los bancos privados, con los bancos públicos. Pero otro problema más grande, y todas, digamos, las irregularidades que hubo en eso, ¿no? La gestión de González Fraga, la Nación. Y hay otro punto. Y los 9.000 millones que le debe a FIP también, ¿no? Y la deuda con la FIP, sí, totalmente. Pero digamos, hay otro problema que es más grave aún, es el impacto económico que tiene esto. Porque Vicentín es el grifo de una canilla a la que llega todo el entramado productivo larguísimo. Entonces, Vicentín, no es que va a dejar de existir, la va a comprar alguien. De hecho, la propia empresa en su comunicado de prensa dice que había grupos interesados en comprarla. Entonces, acá lo que el gobierno quiere hacer es, primero, que no queden todos pueblos para el norte los acreedores de Vicentín, los cuales son primeros productores de grano, y por otro lado, que no entre cualquier grupo privado a hacer lo que quiera con esa empresa. Que recordemos que es una de las tres argentinas que están en el top 10. No es un dato menor. Sí, una preguntita. Lionel, convengamos que la palabra hace a la acción, ¿no? Que los títulos que te ponen en la portada de un periódico y demás, y que sobre todo hay medios de comunicación que lamentablemente siguen siendo todavía muchos de ellos los que más llegan a un común de la gente. Un común de la gente que a veces necesita de determinado lenguaje, ¿no? Como para poder comprender algunas cosas y no ser reproductores de un relato hegemónico. ¿Vos pensás que la comunicación a ese común de la gente, que si vos le preguntás a ciencia cierta, no sabe bien realmente qué es lo que está pasando y te salen a fogonear que va a venir por la expropiación de todo y toda esa sarta de cosas que ya sabemos que no las voy a repetir yo justamente, ¿no? Que no hay un punto en el cual no se titulariza bien algo, qué sé yo, Vicentín le pone la mano en el bolsillo al pueblo argentino, algo que la gente pueda leerlo desde otro lugar, ¿no? Porque yo te escucho, sí, yo comparto lo que vos decís, pero eso va a ser el resultado de la intervención. O sea, yo pienso que ahora salir a ponerle un título a una intervención que tiene días y que todavía no queda claro, digamos, dónde se va a poner, dónde se va a subrayar, digamos, ese trabajo. Parece que el gobierno hizo una jugada que yo pienso que estuvo bien. Bueno, el gobierno ahora tiene sus razones de por qué hacerlo así, no de otra manera. Digamos, el espíritu y el sentido estuvo correcto, y la oposición está tratando de desarrollar una iniciativa, y bueno, digamos, lo más alto que va a llegar la espuma, lo del banderazo del otro día, que obviamente apela a todos los significantes posibles contra el peronismo, contra el comunismo, que es todo lo mismo para ellos. En defensa de la propiedad privada, como si no fuera la propiedad privada de los 2.600 productores y empresas que Vicentín las tiene sin pagar. Así que bueno, eso va a ser una campaña de la oposición, pero yo no creo que, digamos, es una opción política de ellos llevarlo así. Me parece que el gobierno ahora, cuando se desarrolle la intervención, va a salir a poner sobre la mesa qué es lo que pasó con la empresa. Me parece que en este sentido, de alguna manera, como que jugaron esos turnos en respuesta a la iniciativa que tomó el gobierno, y ahora hay que esperar a que finalice la intervención y no apresurarse, porque yo pienso que efectivamente las denuncias, por ejemplo, lo que planteó hoy la cabeza de la inspección de personalidad jurídica de Santa Fe es muy grave, que dijo que había controlante uruguayo a través de la cual se
se manejaban las empresas del grupo y que a partir de eso podría haber todo tipo de maniobras económicas y financieras, su facturación, lavado, etcétera, etcétera. Con lo cual me parece que, bueno, también denunció que los varios accionistas están liquidando sus patrimonios para no hacerse cargo de la situación. Entonces, eso hay que dejar que corra la intervención y ver qué surge eso. Sí, está claro, y yo comparto, y como todos celebramos toda la iniciativa del gobierno. Es más, uno lo piensa, incluso particularmente yo, que tiene que ver con la pospandemia, ¿no? De qué manera nosotros vamos a enfrentar lo que nos depara después, ¿no? Y ese tipo de medidas, primero para evitar esa estafa organizada que viene realizando esta empresa a todo el pueblo argentino, y segundo porque es lo que corresponde, ¿no? Y es la iniciativa de distintas medidas que tienen que ver con aquellos que han hecho tal desguace con todo el pueblo argentino, ¿no? De todas maneras, y particularmente yo creo que, bueno, que hay un común de la gente que necesitaría tener en un lenguaje más sencillo algunas cosas que tienen que ver con esto. Como recién lo acababa de decir Rosana, ¿no? Cuando vos decís cómo puede ser uno para sacar un crédito de 2 pesos te piden hasta el ADN, y esta gente es increíble lo que está haciendo, ¿no? O la deuda de 1.800 millones de pesos, que no son 2 pesos, ¿no? Con la FIF y demás, y le siguen otorgando dinero. Me parece que hay un común de cuestiones que a veces pasa en una situación, obviamente, muchísimo menor, con el ciudadano común, que si pudiera ver esto, diría, pucha, qué triste, qué bajón, ¿no? O sea, hacerlo sentir realmente que esto nos pasa a todos y que nos involucra a todos y que tiene que ver con defender nuestros derechos, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea toda la iniciativa del gobierno, y obviamente que la bancamos a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Hay un tema, Leonel, que en un ratito vamos a charlar, vamos a seguir después hablando de Vicentín, ¿no? Pero es el tema judicial, ¿viste? El tema de la medida cautelar del juez de allá de Santa Fe de Resistencia, porque realmente es un tema que da para muy largo, porque es un tema que venimos hablando. O sea, es que yo cuando entré a militar al partido Miles, cada vez que en un plenario agarraba el micrófono decía, porque el tema es judicial, y todos me creaban papa, batata de todo, ¿viste? Porque era como que yo lo decía porque yo era abogada. Y es un tema no menor en este momento, después del lofer que vivimos y toda la historia, de cómo el Poder Judicial frena todo avance social, ¿no? Entonces, a ver, planteo de antes de dar cualquier avance, empezar por donde hay que empezar y encontrar la punta del rodillo, ¿no? Que es hacer la reforma judicial de una vez y dejarse de probar. Si no, no vamos a avanzar nunca, ¿no? Sí, totalmente. Es el único poder que no se vota. Es la rémora monárquica en el régimen republicano. Y el fallo del juez este es como Marracho. Hay un tweet de Graciela Peñaforte buenísimo en relación a esto, cómo tratar las irregularidades, y en la presentación de hoy en Santa Fe justamente contra este fallo, así que me parece que no tiene sustancia, y bueno, va a tener que espero dar marcha atrás con este fallo. Claro. Bueno, Leonel, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa. Sabemos que querías una cosa por una intervención cortita porque tenías cosas que hacer. Así que te mandamos un beso grande, te dejamos de molestar. Y como siempre, muy claro para que todos entendamos.